Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Voy a seguir avanzando en el diseño de robot en una segunda parte, y para ello me voy a enfocar en el diseño de la carcasa o housing de todo lo que es el motor y el engranaje cónico que diseñamos en la parte 1. Como referencia, podemos ver la empresa Tamiya, que es una empresa japonesa, que si usted ve el estado del arte, hay mucha alternativa de cómo están hechas estas carcasas. Pueden ser simétricas, asimétricas, pero todas tienen el objetivo de resguardar los engranajes, obviamente, y el motor, para que así esto después se pueda insertar, ¿no es cierto?, dentro de un juguete. Nosotros vamos a trabajar en una geometría bastante simple para poder diseñar esta carcasa. Por ejemplo, ahí tenemos una, se fijan, el motor está afuera y protegemos solamente los engranajes. Me parece bastante simple de realizar porque son geometrías ortogonales y en diagonal. Entonces uno podría ver ahí cómo lo puede realizar. Se fijan, ahí tenemos una con mayor complejidad. Entonces la idea es diseñar esta carcasa. Voy a abrir Función 360 con el modelo que ya tenemos bastante avanzado. Y vamos a empezar a trabajar con líneas, ¿no es cierto?, y extrusiones. Entonces, acá tenemos el motor. Vamos a hacer un nuevo componente que va a ser el housing. Entonces, acá, o carcasa. Ahí está la carcasa, ok. Acá yo podría agarrarme esta superficie para dibujar, ¿no es cierto?, una figura, un rectángulo, algo así. Ahora voy a extruir. Hacia acá, protegiendo obviamente nuestro engranaje. Entonces tengo eso. Acá lo que podríamos hacer es generar un. Dejar abierto el engranaje. O sea, el motor, perdón. Si yo lo giro o lo avanzo acá, aquí dice qué objetos quiero cortar. Aquí lo que no debemos cortar, obviamente, es el motor. Ok, entonces, si yo voy acá nuevamente, tengo el motor descubierto. Ahora, voy a cortar la mitad de esta figura. Entonces, en carcasa, voy a trabajar con la mitad primero. Entonces acá voy a hacer desaparecer, vamos a dejar, a ver el motor lo vamos a desaparecer. Vamos a dejarlo eje. Vamos a dejar solamente ese eje, entonces me ubico acá. Y lo que vamos a hacer es una línea justo ahí, ¿no es cierto? Entonces esta línea vamos a ocupar un split body. Entonces el objeto y la línea. Entonces, ok. Entonces acá ya la carcasa está dividida en dos. Si yo veo aquí, hay una superior y obviamente un inferior. Entonces ahora voy a hacer aparecer los otros componentes porque quiero trabajar solamente con la parte de abajo. Ahora aquí se ve. Claramente que hay que hacer un vaciado. Entonces para eso primero voy a perfilar acá. Vamos a hacer un perfil aquí, algo así. Hay que tener cuidado de no pasar a llevar los otros componentes. Ahí. Tal vez aquí podría cortar algo, no sé, para darle un nuevo aire. Entonces me voy a ubicar acá, vamos a hacer una línea pasante, esta línea constructiva, vamos a dejar acá arriba y un rectángulo acá. Entonces ahora los objetos son mirror line. Ok, extruir, cortamos, nuevamente voy a perfilar,
así. Bueno, aquí se ve que hay una, donde tiene que seguir el eje, entonces tenemos que hacer una circunferencia. Ahí. Tal vez, no. A lo mejor tal vez acá podríamos perfilar nuevamente o redondear. Algo así. Entonces ahora que uno se siente cómodo con el diseño, aunque aquí tal vez no es bueno, vamos a hacer un vaciado esto, un shell. Aquí tiene que ser 1,1 aproximadamente, aunque es bastante grueso, con 1 quedaría bien. Entonces ahora extruir. Aquí el eje, el que no tenemos que tocar, ok. Y acá también. Entonces, cortamos. No debemos cortar el eje, algo así. Entonces acá después obviamente uno le hace un asentamiento a nuestra figura. Aquí tiene que estar. Extruir. Igual que acá. Entonces acá, como es simétrico, algo así. Entonces busco un plano medio. Plano medio y un mirror. Yo aquí trabajo con face. Ahí está. Y acá igual, pues aquí tengo que cortar esto, entonces ahí crear.
Bueno, aquí tengo ya de manera muy simple la carcasa. Ahí tengo unos pines de seguridad para que se junta presión. No es más que eso. Seguramente esto voy a tener que intervenirlo más adelante. Pero la idea es esta, o sea, bastante sencillo. Ahí ya, bueno, ustedes ya saben que se puede ver cómo se mueve todo adentro. Está justo como yo quería con el acá abajo el motor saliente. Bueno, eso sería todo por ahora. Agradezco su atención. Gracias.